Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Zona Panini en Legendary Cards. El día de hoy les voy a traer este nuevo manga que nos manejó Panini hace algunos días en este mes de febrero, que es la vez que recarné en un slime. Este es el tomo número 1 y tuvo el costo de 149 pesos. Pero antes de mostrárselos, les recuerdo, para aquellas personas que no están suscritas a nuestro canal, les doy la invitación a que se suscriban, revisen el contenido que estamos manejando y, si les gusta, nos apoyen con su bonito like y activen esa campanita para que no se pierdan los nuevos videos que estaremos subiendo. Más aparte, les doy la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahora sí, comencemos. Bueno, pues este es el tomo número 1. Aquí vemos esta imagen, que este va a ser nuestro protagonista, este slime. Y pues esta chica que pues va a estar apareciendo en la historia. También aquí en la contraparte de la portada vemos la descripción de lo que va a tratar el manga. Y también vemos esta imagen, que es la de un dragón. Bueno, pues este manga es para aquellas personas de edad de 13 en adelante. Y pues aquí vemos a los que hicieron esta historia: el guión, el dibujo y el diseño, que se los muestro. Pues abrimos el manga y viene con un cubrepolvos muy bonito, que si lo abrimos pues nos muestra la imagen completa. Ah, y más aparte, aquí en la solapa viene pues los personajes, y aquí viene como un dibujo gracioso del dibujante, que es un croissant de slime. Aquí en este manga pues nos manejan en las portadas de abajo de del cubrepolvos, nos manejan unas historias. Aquí vemos a nuestro protagonista, que aquí no es un slime, hablando con su amigo acerca de qué pasaría si tú reencarnaras en algo. Y pues aquí le dice el protagonista que no le interesa eso, pero pues su amigo no sabe en lo que se va a convertir después, su amigo, en qué va a reencarnar. Y aquí vemos otro este dibujo muy gracioso del dibujante, que aquí vemos cómo se camufla el slime entre pan de frijol dulce. Muy bonito esta ilustración, gracioso. Abrimos y pues nos manejan un separador, que pues hace alusión a la portada que nos manejan, pero aquí completa y sin tanta descripción. Y pues aquí en la parte de atrás del separador nos manejan a los personajes. Ahora sí, pues ahora sí ya les cuento de qué va a tratar esta historia. Aquí vemos el índice o el contenido, y como pueden ver tiene como decoración de videojuego, de que tú escoges las opciones. Y ya en esta historia pues vemos cómo este personaje le dirige la palabra a este slime, y pues este slime dice que pues él tiene la decisión de acompañarlo en su aventura, y pues le pregunta qué van a hacer. Entonces él le responde: no es obvio. Bueno, unos personajes misteriosos le responden: no es obvio. Entonces el slime se transforma en una mujer y dice que van a seguir esta aventura. Y aquí vemos esta imagen de los personajes que van a estar apareciendo en esta historia. Y el capítulo 1 es Muerte y Reencarnación. Entonces, suena la alarma, son las 7 a.m. y pues aquí nuestro protagonista pues dice: ¿estaba soñando? ¿Por qué soñé eso? ¿Acaso ese personaje o esa persona le estaba hablando a ese slime? Y más aparte, ese slime como que se convertía en una mujer hermosa. ¿Acaso seré yo?
Y pues él se estaba preparando porque su amigo lo citó para ver a alguien. Entonces él le dice, bueno, antes de ver a la persona que le iba a presentar su amigo, dice, ah, este va a ser el día mejor, mi mejor día, ¿no? Entonces dice, no, retiro lo dicho. Y aquí es donde su amigo le presenta a su novia, a su prometida. Y le dice, ah, en su pensamiento del protagonista, dice, ah, él seguro lo hizo para estar molestándome porque yo estoy más solo que nada. Entonces, supuestamente su amigo le presentó a su novia y lo iba a invitar a comer y también quería hablar con él para que les dieran consejos para la boda. Entonces, pues le dice, encantado, él se llama Satoru Mikami. Y pues en sus pensamientos él andaba diciendo, vaya, me está presumiendo a tremenda belleza. Y pues más aparte le está diciendo a su amigo que esta vez él invita a las copas. Y pues dice el protagonista que él no se puede enojar con él porque es su mejor amigo, ¿no? Y lo tiene que apoyar. Pero de repente pasa algo muy malo. Hay un sujeto, un ladrón que le quitó la bolsa a una señora y estaba corriendo con un cuchillo. Y él iba a dirección hacia su amigo, pero Satoru lo salva, lo quita, lo aparta de la puñalada que le iba a dar este ladrón. Y pues Satoru recibe la puñalada. Entonces empieza a morirse, empieza a decir, ah, la espalda me arde, no le va a gustar mucho a mi amigo, empiezo a tener frío, y de repente empieza a hablarle una voz extraña que le dice, ok, ¿no quieres un cuerpo con flujo sanguíneo? Porque él piensa, vaya, estoy perdiendo mucha sangre y si pierdo mucha sangre alguien me muero, ¿no? Entonces en sus pensamientos pues va reflexionando. Esa voz misteriosa pues sonaba como la de su amigo, pero un poco más tecnológica, un poco robótica esa voz. Y pues antes de morir dice sus últimas palabras a su amigo y le encarga su computadora que la sumerja y que nadie vea todos sus datos. El punto es que borren todos sus datos y su amigo se empieza a reír tantito diciendo, ajaja, eso es típico tuyo, ¿no? Entonces, pues se despide, su amigo le dice la neta, le dice, la verdad es que sí traje mi novia para presumírtela, porque sé que tú estás solo. Entonces, Satoru, pues le dice, ay, no me sorprende, ya me la veía venir. Entonces, pues ya se muere, pero él no lo sabe. Él todavía sigue en sus pensamientos. A él nos habla de que tiene 37 años, él vive solo, tiene una vida extraordinaria, su hermano mayor se encarga de sus papás y pues lo típico de nuestros protagonistas, él todavía, pues como está solo, pues no ha tenido algo íntimo con una chica. Entonces la voz misteriosa le empieza a decir que le está dando habilidad de depredador, que está completa. Y también él dice que qué hubiera pasado si yo hubiera seguido siendo virgen, me hubiera convertido en un mago a los 30 o a los 40, me hubiera convertido en un sabio. Entonces la voz misteriosa está preparando la habilidad de extra sabio. Y ya le empieza a decir que se está preparando. Y ya ahí todo se pone oscuro. Y pues él piensa que él está en el hospital, que está en una cama, que por suerte se salvó. Pero pues él trata de mover sus manos. Aquí pues no nos muestra cómo es que él trata, porque nada más nos muestran estas partes de que no puede mover su mano. Hasta él piensa que el ladrón que lo acuchilló lo dejó paralítico. Pero no. Simplemente pues como que él siente que se mueve.
Entonces de repente siente que está pisando una plantita y dice, como que tengo hambre. Y se la empieza a comer y se da cuenta que la está absorbiendo. Y se pregunta, oye, ¿dónde está mi boca? Y es cuando ya se da cuenta que sí se murió, pero reencarnó en un slime. Y pues se lo toma bastante bien el protagonista. Entonces, pasa el tiempo y él dice, pues ya acepté que soy un slime. Ya tiene unos cuantos días. La ventaja de que soy un slime es que no puedo sentir ni calor ni frío. Y cuando me golpeo con una piedra, pues recupero mi forma. Entonces ahí ya poco a poco vemos que el protagonista va aprendiendo de sus habilidades como slime, pero el punto es que aquí todavía él no puede ver, todo lo ve oscuro y nada más lo siente con su tacto de slime. Llega un momento donde se cae al agua y otra vez la voz misteriosa le dice que está adquiriendo una nueva habilidad que es que no puede él requerir oxígeno para pues, evitar que se ahogue y se muera. Entonces empieza a usar su cuerpo para levantarse del agua y salta. Entonces, de repente, pues siente como que hay alguien al lado suyo. Entonces alguien lo está llamando, lo saluda, como que dice que si esa voz sonará amigable. Bueno, entonces, como que suelta unos chistecitos y como que la persona misteriosa como que se ofende y dice, ah, ¿quieres morir? Entonces le dice, no, lo siento mucho, es que yo no puedo hablar, pero no sabía que tú podías, comunicarte telepáticamente conmigo. Y ya se sorprende y le dice, ah, entonces, eres un slime y no puedes ver. Bueno, pues yo te voy a ayudar a recuperar tu vista. Entonces así hacen un trabajo y la voz misteriosa pues le da la habilidad de sentir. Bueno, el punto de aquí es que no puede ver porque pues no, o sea, como que bueno, no siente mucho esa esencia de magia. Y tiene que sentirla para poder ver. Porque en este mundo donde él está, donde él reencarnó, pues hay mucha magia, así que se tiene que acostumbrar a ella. Entonces ya la voz misteriosa le dice que está activando esa conexión entre la magia para que él pueda tener esa vista. Entonces ya de repente recupera su vista y pues empieza a ver, está en una cueva. Y la voz misteriosa resulta ser la de un dragón, que es un dragón tormenta. Y ya, pues, él conoce a este dragón. Y pues al principio él pensaba que él era un dragón peligroso, ¿no? Pero resulta que no es de lo más amable y muy parlanchín. Y pues le pregunta a el slime que es una persona que acaba de reencarnar. Y pues el dragón le dice que no lo sorprende porque hay mucha gente que reencarna en este mundo a decisión propia. Y pues él le explica que al morir pues tú puedes desear si quieres reencarnar. Es por eso que escuchó esa voz misteriosa. Esa voz misteriosa le ayuda a entender, le da pues la explicación de las cosas que pasan en este mundo y esa habilidad es una habilidad que él tiene de extra sabio porque pues él como andaba diciendo en sus pensamientos de que iba a ser sabio por ser virgen hasta los 40 años, pues la voz misteriosa, que es su habilidad que le da las explicaciones, pues lo ayuda a entender lo que pasa en este mundo y le explica las habilidades de otros personajes, de las cosas que lo rodean. Y él, específicamente este slime, tiene la habilidad
de que come las cosas, las digiere, pero no las desecha, sino que las almacena. Y ya, pues, siguiendo con la parte del dragón, pues él explica que él está encerrado por culpa de una chava. Y el slime lo va a ayudar a liberarlo. Él le pide la ayuda y si se lo libera, pues él se va a unir. Entonces, hasta aquí les cuento, no les voy a contar más. Esta es la primera persona que tiene contacto a este Satoru en forma de slime. Es un dragón que, pues, es muy buena onda. Y pues él lo va a ayudar a liberarse. Y ya, pues, conforme va avanzando esta historia, pues va conociendo más personas. Como les dije, su habilidad de este slime, aparte de ser extra sabio, de que puede tener esa voz misteriosa que le explica lo que está sucediendo, pues conforme va derrotando a sus enemigos, este slime, pues va absorbiendo sus habilidades. Está muy graciosa. O sea, este Satoru no se toma así como que las cosas muy en serio. A veces también las toma muy en broma, porque pues típico de estos personajes que reencarnan, es como una segunda oportunidad para él. Y pues la va a aprovechar y pasan muchas cosas graciosas que sí las da, van a hacer reír, porque pues va a tener acompañantes que pues lo van a ayudar en esta travesía. Ah, pero como les dije, también va a estar involucrada esta chica durante esta historia, que va a ser importante. Ya vamos a la parte extra. Y este volumen, pues nos maneja como una novela del dragón, que es el que vimos al principio. Este dragoncito nos habla de las aventuras que va a tener con el slime. O sea, nos explica que él estuvo solito por unos 300 años, estuvo encerrado hasta, y nos da el punto de vista de cómo pues vio al slime y lo que pensó en él y pues lo que está haciendo ahorita acompañándolo en sus aventuras. Aquí esto es lo que nos manejan como que este extra. Y puso un epílogo del autor, que es Fuse. Ah, y también esta mini historia, que son unos duendes que van a estar participando y que pues van a ser ayudados por el protagonista. Este personaje, que este duende es el que se mete más o menos en problemas. Y el slime lo tiene que rescatar. Aquí vemos esta ilustración. La vez que reencarné en un slime. Y pues este es el primer volumen. Y es lo que nos manejan. Pues está muy graciosa esta historia. De hecho, ya tiene una adaptación en el anime. Y pues a comparación del anime, pues sí hay muchas cosas. Es más extensa la escena. Si se dieron cuenta, pues el inicio estuvo muy corto, muy, muy corto. Y, o sea, sí nos explican que él se muere y todo eso, pero pues en el anime, pues es un poco más extendido. Y pues el sueño que tiene, o sea, aquí nos muestran los personajes que va a conocer en la historia. O sea, es como una premonición que él tiene cuando ya se convierte en slime. Pero en el anime, pues nos explican más el trasfondo del sueño que él tiene. Y pues sí, nos cambian unos cuantos detallitos. La serie, pues sí se las recomiendo. Hay unas cuantas diferencias, pero sí se basan al manga original. Y pues se las recomiendo aunque las vean. Está en Crunchyroll, creo, y ya está doblada en español. Tiene dos temporadas y unas cuantas ovas. Ahí por si se animan a verla y pues cuéntenme qué les pareció esta historia. Pues como les digo yo, está muy graciosa, sí me hizo reír mucho y es algo muy curioso porque literalmente este slime está roto, casi casi es invencible y aquí vemos cómo se va a enfrentar a esos enemigos que pues
pues a veces ni siquiera tiene caso que los que peleen con él, porque pues los va a derrotar. Y bueno, también ya por último, pues este slime nos muestra como que resuelve algunos problemas que tienen algunos pueblos para que estén en paz. Y bueno, eso ha sido todo. Pues este manga creo que lo pueden conseguir en sus puestos de periódico o en sus tiendas Panini, o si quieren también aquí con nosotros por mensaje vía inbox para que consigan su tomito. Bueno, eso ha sido todo. Les recuerdo que nos den su like si les encantó este video. Nos dejen su comentario. Ya saben que los estaremos leyendo. Y nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta pronto.